en el sur poniente de Morelos, a poco más de 50 kilómetros de Cuernavaca, en un cerro conocido como Las Paredes, se encuentra la localidad de Coatlán, proveniente de los vocablos nahuas y castellanos coatl, serpiente, y tlán, abundancia. En este lugar, se vive una sensación de esperanza ante el triunfo del alcalde independiente electo Celso Nieto Estrada, a quien además de otorgarle su voto, ahora le muestran plena confianza para traer la prosperidad a esta población de 10.000 habitantes. Los coatlenses expresan sentirse satisfechos porque a pesar de que la coalición Juntos Haremos Historia arrasó con las pasadas elecciones del 1 de julio, su preferencia y sufragio se hizo valer en la contienda. Me da mucho gusto ser la persona que abandere un gobierno independiente, el primero en el estado de Morelos, y con esto demostramos que cualquier ciudadano con un buen proyecto, con un buen equipo, puede aspirar a ser representante de sus municipios o igual en diputaciones sin necesidad de dinero. Desde el primer día será a trabajar. Y sí, les digo, más que nada el entusiasmo y el contento, tanto mío como de mi equipo de trabajo, de que logramos este triunfo enfrentándonos al dinero y al poder. Gente que tenía el dinero, gente que tenía el poder, hablando del actual alcalde. Y pues sí, influye mucho la cuestión económica, pero pues con eso se demostró que aquí ya cuenta mucho la persona y el proyecto, más que el dinero. Con información de Lucía Tadeo e imágenes de Isaías Hernández enviados, Notimex.